Saludos amigos de Pío Deportes. Estamos con el diputado Gustavo Sánchez, diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Un hombre importantísimo para que el club Dr. Rafael Varias, la barriada Villa Consuelo, tuviese finalmente su club. Diputado, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bien, a tu orden, siempre disponible para dar la respuesta que ustedes esperan sobre este acontecimiento de la tarde de hoy en Villa Consuelo. Diputado, su sensación al ver realidad un proyecto en el cual usted puso mucho empeño, que fue la de que la barriada de Villa Consuelo finalmente tuviese su club. Bueno, realmente me embarga el alma de haber hecho realidad un sueño de la gente de Villa Consuelo, que por más de 4 décadas estuvieron demandando que los gobiernos vinieran a atención de la juventud y dotaran a Villa Consuelo de un polideportivo como este que hoy estamos inaugurando. Para mí, servir de gestor, de promotor de esta iniciativa, realmente fue un compromiso y es una de las responsabilidades que nosotros tenemos en calidad de representante de los electores, representante de los ciudadanos ante el Poder Ejecutivo y ante el Estado en sentido general. De manera que la tarde de hoy es como despertar de un sueño. Alrededor de 6 gobiernos pasaron, todos los gobiernos, todos los presidentes. Nadie se había hecho responsable de una demanda de este sector. Simplemente prometían y no hacían. Y valió la intención nuestra para acercarnos al presidente de la República, Danilo Medina, que en un acto noble y de generosidad entendía que era oportuno satisfacer esta demanda. Y hoy estamos acá entregando esta obra. Diputado, ¿Ha podido aquilatar el impacto socioeconómico que tendrá este techado para la barriada? Definitivamente que esto cambia en todo, no solamente a nivel de percepción, de mejorar el ambiente. Ya lo que se respira en este entorno del Varias, la Escuela República de Cuba, es un ambiente totalmente moderno en el cual la juventud tiene disponibles facilidades. Y no solamente eso, estas estructuras, estas facilidades, de una forma u otra, son el contrapeso a los jóvenes que se sienten desalentados por la falta de oportunidades. De por sí, esto es atenta contra aquellas personas que buscan la oscuridad, buscan nidos para convertirse en áreas delincuenciales. Hoy por hoy, esto es una manera de combatir la delincuencia, esto es una manera de facilitar algún tipo de seguridad ciudadana. Esto contribuye a que los jóvenes de todo este sector vengan a compartir. Mientras están jugando, están compartiendo. No están pensando en nada mal. Y efectivamente pueden salir gloria del deporte como Vinicio Muñoz, Tepo Tapia, Eulí Báez, Mañén, José Fortuna. Todos estos jóvenes que practicaban en cemento, con canchas agrietadas, corroídas por zanjas, hoy por hoy van a jugar en un tabloncillo tipo NBA, con todas las facilidades. Eso es parte del legado que nosotros estamos dejándole a estos jóvenes que como Maletín son figuras emblemáticas que de Villa Consuelo. Por lo tanto, deber cumplido mío como representante del Estado, esta es mi función, esta es mi responsabilidad. Os dejo a esta juventud estas facilidades para que ellos la disfruten y se aprovechen. Diputado, ya por último, usted siendo una persona muy popular en esta barriada, ¿qué le diría usted a los moradores de esta barriada ya al entregar este techado? Que nunca decaigan en sus sueños, que nunca cierren los ojos ante las adversidades, que siempre va a ser posible encontrar personas generosas que van a interpretar sus inquietudes. Independientemente de las grandes dificultades que pueda albergar, siempre hay que pensar que el día de mañana será mejor que el de hoy. Por lo tanto, ya Villa Consuelo, como aquel coronel que no tenía quien escribía, ya Villa Consuelo tiene quien hable por él. Por lo tanto, Villa Consuelo ha hecho suya mi representación y para mí es una gran responsabilidad seguir apoyando a Villa Consuelo en las demandas que tienen por delante. De manera que me siento ya hijo adoptivo de Villa Consuelo y tengo una gran responsabilidad con toda esta juventud que me apoya, que me hace sentir que es posible seguir haciendo política. ¿Qué es posible servir? La mayor satisfacción que puede sentir un político es ver la cara de satisfacción de la juventud
que ve cómo nosotros interpretamos sus sueños y hoy lo estamos convirtiendo en realidad. Solamente hay que ver toda esa juventud cómo hoy pueda diferenciar el antes y el después. ¿Qué era esto hace un año? ¿Qué es esto hoy? Gracias al esfuerzo de una comunidad que nunca desmayó y al identificar exactamente doliente que como nosotros supimos ponernos delante. Bien, muchísimas gracias, diputado Gustavo Sánchez, por estar con nosotros acá. Estamos muy agradecidos del diputado Gustavo Sánchez, la cual nos ha prometido y nos ha cumplido en estos momentos. Siempre estaremos brindando el apoyo que él merece, fuerte, la cual lo es y se lo merece. Gustavo Sánchez. ¡Gustavo Sánchez!